Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Es cobre plateado. Voy a dejar los enlaces porque esta tienda está muy guay, porque tiene muchas cosas gratis, como ya os enseñé en el unboxing, y también un código de descuento. Y dos abalorios. Yo en este caso he cogido turquesa de 8 milímetros de diámetro cada uno. Dos cierres. Vamos a hacer unos pendientes muy fáciles. Se trata de una margarita doble, que eso es prácticamente de, bueno, tal vez no de principiantes, pero casi, casi, porque los de hoy son muy listos porque tienen muchas cosas a la mano, Segundo mandril de segundo escalón. Bueno, yo voy a dejar un tramito aquí porque eso me va a facilitar luego cerrar todas las enhebras de aritos. Aquí dejamos, aquí vamos a fijarnos aquí en este ángulo, ¿veis? Para que luego todos sean iguales. Y ahora, una vez hecho un arito, vamos a rodear. Vamos a rodear. Siempre lo voy a hacer por la parte de debajo para no equivocarme. Cada uno como le sea más cómodo, es obvio. Y voy rodeando el borde. Como es un alambre muy blandito, pues no es difícil, Bueno, ya hemos llegado aquí al inicio donde comienza el interior, pues continuamos haciendo lo mismo. Por debajo todo. Bueno, quien dice por debajo dice por arriba, pero al tratarse de piezas que para mi gusto quedan mejor pares, porque va a llevar el abalorio incluido dentro del mismo eslabón, como hicimos con la pulsera de amatista, vean el vídeo anterior, pues creo que es más apropiado que tenga un número par. Bueno, tiro un poquito de aquí y voy a hacer el círculo que rodea. Listo, listo, aquí, siguiente, así hasta 6 veces. Como estamos trabajando con una medida y no tiene mucha dificultad, la verdad, solo tomarlo con calma. Si te sale mal, te aguanta, aprovecha el alambre para argolla y punto. Ya tenemos aquí el otro circulito, pues lo bordeamos igual que el anterior. Listo, abrimos el ángulo para que sea igual. Otro más. Por debajo, todo lo estoy haciendo por debajo. Eso no significa que esté mal que lo haga alguien por arriba, Importa el resultado, que todo esté ordenado, que todo esté agradable a la vista. Bordeo por el exterior, por debajo también tiro, ahí. Siguiente pétalo, es un ángulo casi plano, ¿veis? Luego ya le vamos dando la forma a nosotros. Bueno, vemos que 30 centímetros está bien, más o menos, pero depende del abalorio, depende, si no están seguros, corten más. Porque la verdad es que se queda muy justito, Bueno, aquí tenemos 5 vueltas,
No, falta una. Falta una. Vale. Vamos a ver el circulito. Ahí va. Mientras más perfecto esté el del interior, pues queda más perfecto entero, ¿no? Porque luego va bordeando a ese. Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí 6 vueltas. Yo creo que es una medida razonable. Y me gusta que sea número par. Bueno, siguiente paso. Vamos a doblar una de las dos patas, no importa cuál en este caso, ¿no? Vamos a doblarla para que quede enfrente una de otra y así poder cerrar. En este caso, esta la voy a doblar hacia abajo. Sí, porque luego le voy a dar la vuelta aquí. ¿Vale? Así. Y ahora voy dándole la forma con los dedos, redondeando para cerrar aquí. Y rodeamos el primer circulito que hicimos, ¿eh? Vamos aquí de ajustar para cerrarlo mejor. Ajustamos y cerramos bien. Es fácil, ¿eh? Tenéis que rodear los dos vueltas del círculo, ¿eh? Si no, no os queda bien y se abre, ¿eh? Ya por experiencia. Por experiencia, porque estas son cosas que se hacen de primera y que no tienen por qué tener ninguna otra dificultad. Bueno, voy a levantar este cabito. Aquí es donde va a ir ya el abalorio. Fijaos todo lo que le voy a dar para atrás, ¿eh? Ahora me lo voy a llevar para adelante. Pelliquito. Y tiramos, porque esto es para que nos quede en relieve, ya lo sabéis, ¿no? Por otros trabajos, pero hace que nos va a quedar el abalorio en relieve. Y ahora, pues voy a pasar por aquí, voy a dar una vuelta igual aquí, es lo mismo. Que giréis aquí en torno o que paséis por el interior. Eso ya es lo que prefiera cada uno. De las dos maneras estaría bien, ¿eh? Que a mí así me parece bien. Fijaos que poco nos sobra de los 30 centímetros, ¿eh? Demasiado poco. Demasiado poco, diría yo. Y ahora sí, ya terminamos de cerrar aquí.
Bueno, ahora sí tenemos un eslabón bien fuerte para collar, para pulsera, para pendiente, para colgarle cada uno lo que le dé la gana. Yo tengo otro aquí, puedo hacer otro si queréis. No, porque no estoy en directo, no me podéis contestar, ¿verdad? Y los únicos que no queda ya es o colocarle el enganche o simplemente colocarle un abalorio más. Veréis, yo tengo aquí un pedacito de alambre. Pues este mismo voy a utilizar porque esto ha salido demasiado pequeño ya. Para colgarle dos abalorios, uno a cada pieza y ponerle ya el cierre. Aquí nos ocupamos de que esté justo enfrente, ¿veis? Que tenga la dirección del cabo hacia abajo. Bueno, quien dice enfrente dice el lateral. Pero si podemos colocar los dos iguales, pues mejor, ¿no? Listo, engarce hecho. Vamos con la turquesa. Es un restante de tirar, pero mírame, para esto me va a servir. Y ahora el engarce en forma de cruz porque el gancho es en la otra dirección. Siempre que tengáis oportunidad, mete en el agujerito del abalorio el cabito del alambre, ¿de acuerdo? Siempre que tengáis la oportunidad. Vamos con el otro. Y este pendiente va a ser muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, muy vistoso. Podéis hacer el collar, el colgante, la pulsera y os va a quedar muy bonito. No necesitáis hacer mucho porque una pulsera con una de estas flores ya está bien. No, no queda sosa ni nada porque tiene un tamaño considerable. Y ya si usáis un abalorio de 10, pues todavía queda más grande, ¿no? Vamos a ver que esté aquí justo enfrente. Colocamos el otro abalorio y engarce en forma de cruz para poner el cierre. No cortéis aquí antes de hacer el engarce si no es necesario. Y eso sí ya no es una opción, eso es inteligencia, ¿eh? Pues si yo lo tengo así, pues lo hago tal cual, pero si no está cortado, pues ¿para qué voy a cortar? Más o menos le doy antes la forma que creo que me va a dar menos error. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos pendientes. Como veis, pues se hace muy fácil, muy rápido. Puede hacer más flores si queréis, ¿no? Pero no creo que sea necesario porque son círculos contiguos sin más y se acaban todos de la misma manera. Y tenemos nuestros pendientes de turquesa terminados. Con respecto a los comentarios, siempre digo comentarme algo, es que me gusta que me hable. Dicen que las turquesas traen suerte. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Les gusta esta piedra? ¿Les gusta otra? ¿Creen en eso de la suerte o algo? Porque yo no lo sé, pero quizás lo compruebe, ¿no? Utilizando esta pieza. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Unos pendientes en forma de margarita doble de alambre con bolas de turquesa. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.